Trabajamos con bailarines y lo que hice fue que como tienen esa creencia que es como esa mezcla, ¿no?, de sincretismo con el catolicismo y tienen esa creencia tan arraigada, la tierra, la Pachamama es la tierra, ¿no? Y hay como, lo que hicimos fueron los tres colores de la tierra, hay un color más blanquecino, uno como un poco más, como si fuera amarillo, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues se pintó el cuerpo pues con la Pachamama, ¿no? A mí me fascina todo lo que es, son magia, ritos, eros, ¿sabes? Y ahí está todo ahí. Este es el cóndor. ¿El cóndor? Es un cóndor. Yo creo en el mestizaje. Sí, y me gusta descubrirlo y me gusta, ¿sabes?, ser testigo, ¿no? Y que, ¿sabes?, y poderlo luego compartir. Yo creo que tenemos un deber, ¿no?, de que nuestras costumbres, en este mundo tan global que vivimos, no nos podemos olvidar de lo que nosotros somos, ¿no? La danza habla de cómo somos nosotros, de cómo amamos, de cómo... O sea, tú te fijas en cómo anda alguien, en cómo se coloca, porque además es inconsciente, o sea, no es que sea algo preparado, ¿sabes? Aunque bueno, para danzar tienes que preparar, ¿no? Luego habla también de lo que nosotros hemos sido, de nuestras culturas, ¿sabes? Es como el ciclo de la vida. Nosotros nacemos bailando y nos morimos bailando. No es que es exotismo, o sea, uh-huh. Es que nosotros hemos sido así. Descubres cantidad de cosas, ¿no? Uh-huh. Es, por ejemplo, cuando fotografié en la India todo el tema de los eunucos y tal, uh-huh. Y de repente veía, ¿no?, cómo te miran, digo, Dios mío, si es que es como la Gioconda. La superficie del papel, por ejemplo, para mí es importante, por eso... llevo 30 y tantos años haciendo platinos, porque uh-huh. La sensualidad del papel de acuarela, uh-huh. O sea, cuando tú haces esa imagen, la estás añadiendo a lo que estás contando, ¿no? Porque realmente lo que hacemos es contar cosas como nosotros.